¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Y otra vez quiero hablarles de los jeans, porque los jeans son parte imperdible, imbatible e inevitable en los armarios masculinos y femeninos. Pero hay algunos detalles que son interesantes. Y hoy les voy a decir cómo hacer que los jeans hagan que se ajusten de manera precisa a su silueta y además la mejoren. No uses los jeans de este modo. Primero que nada, fíjate en la estampa. Escoge jeans limpios, sin dibujitos, sin bordados en las bolsas, sin bolsas cosidas fuera de las bolsas. Mire usted, los jeans tienen muchos años sobreviviendo con un look clásico y le aseguro que lo clásico recibe ese nombre porque nunca, nunca pasa de moda. Ahora vamos con el largo. No uses unos que no sean de tu talla. De verdad, fíjate en el largo. Si te quedan muy grandes los 30, puedes buscar en línea unos 28. O si no quieres arriesgarte, entonces ve al sastre para que te los corte apropiadamente. Tampoco uses el corte de bota. No hay que dejar excesos de tela en la parte baja del pantalón. Si tienes unos buenos tenis o zapatos, no los ocultes en los pantalones. Vamos al ancho. No uses super skinny. De verdad es un estilo extraño. Al menos te sentirás incómodo. Tampoco uses los pantalones anchos de rapero. Eso te hace ver más pesado y chaparro. Y ahora veamos el tiro. El tiro tiene que ser cómodo. No te debe sobrar mucho espacio, pero tampoco debe apretar. Es muy incómodo y francamente no se ve bien. No uses los pantalones tampoco muy debajo de la cintura. Déjatelos en la cintura, como debe de ser. No olvides usar un cinturón. Eso ayudará a ajustar mejor los pantalones. Y también puede ajustar el cinturón para que el jean le quede perfecto. Eso es todo por hoy. Espero que les sirvan estas recomendaciones. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias.